puta foto. Okay, vamos allá. Otra puta foto. Oh, empezó el dot. Es el movimiento 2. Ey, huevón. Eso es todos los días, ¿viste? Él va y No, viene. va y viene. No, ni sabe si qué o qué, cómo fue. Mira el dock que se está robando wifi. Bueno, mi gente, las mecánicas aquí son fácil. Vamos a hacer un video porque veo que está complicándose un poquito. Las mecánicas son fácil de la bruja, de las sombras, élite. Lo único que hay que ser preciso. Y le voy a estar explicando poco a poco según vaya avanzando la dungeon. Just in case, guys, I do a video to explain to people how to play this elite witches. So, para hacer la bruja, le voy a ir explicando cómo funciona. Y sí, pega duro, así que pongan atención. Tiene unas mecánicas muy particular que si no, no vas a poder hacerlo. Este es nuestro tercer intento. Y ya cuando le faltaban 8K de vida, alguien no canceló el escudo. Y ¡fuop! Se desapareció la bruja. A la mierda, Tilín. Y a la mierda, Tilín, como dijo el Dark. Así que vamos ahí, vamos a ver. Lo normal, como la normal, así hay que limpiar. Ahora ir limpiando. Ahora salen esas bolas en el piso. No la toquen, esas bolas rojas. Eso lo va a reventar. Así que no lo toquen. Los tanques hacen un error muy grande que siempre se meten en el callejón hasta allá. Perdón, si usted como tanque se mete hasta allá, no vamos a poder los DPS ayudarle haciéndole el daño. Así que no se metan hasta el fondo, por favor. No hagan esa estupidez. No vale la pena. Ay, pero hijo de puta, aquí cago. La botella de y más aquí con esta dungeon que si se falla hay que hacerla completa de nuevo. O sea, F. Aquí como siempre, de las tres brujas, elijan una. Primero una. Péguenle a una primero. Y todo el daño a esa. No daño repartido. Tienen que dar el mismo daño para todos. Ahí, para terminarla más rápido. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Dios, me salí del área. Dije que me pego. Wow, qué habladoría. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Ah, pero tengo buen daño, ¿no? No, me perdí, pues. Puta. Mire, parce, tengo un arquero decente yo entonces. Sí. Está bien, hombre. Delante de tanta gente aquí. Pega. Ay, 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 ay. Dame guardar esa. Ah, pues puta, yo voy a que me. Esa habilidad de las. La última habilidad para luego. Para el boss. Aquí vienen las mecánicas, chicos. So, para explicarle un poquito, si te sale una aura azul grande, a donde quiera que salga, todos se pegan de ese compañero, de ese personaje que lo tenga. ¿Por qué? Porque el daño se reduce si todos se meten dentro. Si yo tengo la marca azul con el círculo grande, todos tienen que ir a donde yo estoy, lo van a ver. Si tú, a la hora de que salen los círculos pequeños blancos, y tienes el círculo blanco, tú eres que tiene que recoger uy, 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 verdad que me quité la otra habilidad para interrumpir. So, el que le sale en los círculos blancos no se puede pegar del que tenga círculo rojo y tiene que recolectar las marcas pequeñas blancas que aparecen en el suelo. Le voy a ir explicando poco a poco cómo funciona. Ok, yo tengo el azul. Yo trato de ponerlo con ellos. Stack, con todos, stack, todos, stack, todos. Stack, stack. Go, 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 go. Yeah, good shot. Y así como vieron, yo trato de ponerme cerca para ellos. Para que ellos se metan dentro y reducimos el daño. Los que tienen la marca blanca ahora, tienen que recoger todas esas marcas blancas. Los rojos no se pueden pegar de los blancos o nos jodimos. Guanchoteados. Así que esa es otra mecánica que tienen que ver. Que es muy importante. Espero que le ayude mucho este video. Nosotros tenemos tres intentos con este porque cuando se hace con random es complicadito. Vamos allá. Seguimos. Take turns taunting between takes.
Todos al azul, al azul, al azul. Blue, blue, blue. Stack with the blue. Stack with the blue. Run out, run out. Así es como se hace, gente. Así como lo vieron. Baraku. Ay, Maika, está jalando el gano. Seguimos, seguimos. Uf, uy, 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 uy. Venga, 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 venga. ¿Y ahora por qué? Dejan la marca por allá atrás. Esas marcas déjenla por atrás. Porque eso se queda en el piso. Y si lo dejan cerca del tanque, eso le va a dar daño con. Psh, lo va a matar guanchoteado de una. Entonces. Take turns taunting between tanks. Matar las brujitas. El azul por allá. Ah, no se pudo hacer. Ya ahí ya no es culpa de nadie. Ay, ay, ay. No sé, yo tengo rojo, no me puedo pegar, no puedo absorber eso. Ni me puedo pegar de los blancos. De nosotros sí. Vamos, vamos, podemos, podemos. Botas, 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 botas. Velocidad. Dejamos la marca lejos. Tiro mi lobo. Let's go, let's go. Podemos, 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 podemos. Oh, sí, 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 sí. Take turns taunting between tanks. Ay, pero mira, acá blue, blue, stack in the blue, in the blue. Todos al azul, al azul, al azul, al azul. Todos en el azul, todos en el azul. Bien, bien, se salen, se salen, se salen. Bien, bien, bien. ¡No! Pero quedaron dos vivos. Oh my god, esto va a ser una mierda. This is gonna be a shit, bro. He died in that explosion. Yeah. He died because he was the one inside the blue circle. Oh my god. El tipo murió That's por amazing. I have a video, bro. Oh my god. So morimos, nos guanchotearon porque el que tenía el círculo. El que tenía el círculo azul era el del medio y la explosión lo mató. Cuando explota, cuando tú tienes el círculo azul y todos se reúnen, una vez explote, tienen que salir corriendo. Él no salió y murió y guanchoteado todo en el final de boss. De nuevo. Diablo, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Dejen su comentario en el video. Espero que le ayude esta guía un poquito. A ver si tenemos suerte.